Buenos días a todos. Vamos a retomar las sesiones académicas de posgrado, el segundo ciclo, y lo vamos a hacer con la doctora Patricia Méndez de Argentina, del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es también coordinadora técnica del CEDODAL, del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana. Es experta en fotografía y en revistas de arquitectura y en medios de difusión de la arquitectura y nos viene a hablar pues de lo que sabe, ¿no? Que es la fotografía en las revistas argentinas, que es uno de sus temas principales de investigación, titulado Otra mirada a la arquitectura moderna. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes, buenos días. Un agradecimiento especial al espacio que me conceden para poder comentarles esto, que es uno de los temas principales de trabajo, de investigación que llevo adelante. Casi todos deben ser arquitectos aquí, entonces muchas veces los arquitectos no sabemos que en realidad somos comunicadores. La arquitectura funciona en sí misma como un sistema de comunicación y lo ha hecho así a lo largo de la historia y creo que lo seguiremos haciendo. La arquitectura es un sistema de metadiscurso, encierra en sí misma, y ustedes se preguntarán por qué voy a hablar de arquitectura si yo vine a hablar de fotografía. En realidad, hay una condición que hermana a los dos posibilidades expresivas, pongámosle este término, que es la capacidad que tenemos y adquirimos nosotros como profesionales de traducir en dos dimensiones, cuando en realidad son tres. Así, cualquier dibujo que ustedes podríamos tener en mente, podemos llevarlo a la realidad, a las tres dimensiones, y concretar un objeto de estudio. Con la fotografía, aunque ustedes no lo crean, pasa algo bastante parecido. La fotografía necesita de un objeto o de un tema a retratar. Necesita de un espacio, un lugar, de un autor. Y a diferencia de la arquitectura, lo único que va a diferenciarlos o marcarlos profundamente es el tiempo. Seguramente muchos de ustedes, hoy en día acostumbrados a la fotografía digital, el tema del tiempo pase por otras líneas, cuando en realidad desde el inicio de la historia el tiempo de la fotografía como ciencia fue más que importante porque tenía que ver con el tiempo de exposición. Estamos hablando de la fotografía analógica y de las primeras que también lo fueron físicas antes que digitales. Así la arquitectura, en realidad, yo podría decir que es la mejor novia que tiene la fotografía, porque acuerdan un buen matrimonio. La arquitectura, en realidad, por sus condiciones estáticas, es la mejor modelo que tiene la fotografía. Esto que ven aquí es la primera fotografía que se hace como tal, la hace Niebce en 1826, desde la ventana de su estudio. Se llama Punto de vista de la Rue Grat. Y llevó unas 8 a 10 horas de exposición para que se lograra. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque la primera fotografía que nace como tal nace a partir de un objeto arquitectónico, más allá de la composición y estudio que podamos adjudicar. Unos años después, cuando la fotografía empieza a perfeccionarse, y también en París, el Boulevard du Temple en 1838, muestra la importancia que adquiere la fotografía para enmarcar a una ciudad, con un agregado más. Se dice, a mí en lo personal, y sobre todo trabajando en historia, determinar que algo fue lo primero siempre es riesgoso, porque pueden aparecer a lo largo de los estudios otros análisis que confronten cuando uno dice, esta es la primera fotografía, el primer hecho que tal cosa. Sin embargo, hasta ahora, esta figura, ¿se alcanza a ver este detalle aquí? Es un lustrador de zapatos con un cliente
Se dice que es la primera fotografía donde aparecen figuras humanas. Pero en general, la fotografía de arquitectura, y pese a que nosotros hacemos arquitectura para habitar, está vacía de usuarios, y es algo que vamos a ver a lo largo de la historia. Un gran error de parte de los arquitectos, de nosotros, cuando queremos mostrar determinada arquitectura, y generalmente la hacemos sin árboles, o en invierno, o con una luz tenue, con un contraste donde la protagónico es la arquitectura más allá de quien la usa. Vamos a seguir, mi idea es presentarles algunas condiciones de características que tiene la arquitectura respecto de la fotografía para luego adentrarnos en lo que son las revistas de arquitectura específicamente y podamos entenderlas mejor. Estas dos plantas están hechas a la misma escala, es Santa María del Fiore en Firenze y Ronchamp de Le Corbusier, Notre Dame de Dios. Hay quienes dicen que la fotografía es mentirosa. En realidad podríamos decir que es una falacia, que la fotografía es dueña de una falacia. No miente, cambia según la intención de varias personas. El que la encomendó, el que tomó la fotografía, el que hizo la obra de arquitectura y el que la está mirando, que también dependiendo de sus condiciones pueda leerla de distinta manera. Ahora bien, si tomamos la escala, y que en arquitectura y en las dos dimensiones a las que estamos acostumbrados a trabajar podemos realmente balancear estas dimensiones, si vemos la fotografía, alguien que no entiende de escalas bien podría decir que Ronchamp es una iglesia gigante, y no lo es así, ya lo hemos visto. O sea, hay que tener mucho cuidado, sobre todo al leer una fotografía, porque dependerá del punto de vista del autor fotográfico en este caso y la encomienda que se le haya hecho a él para que esto pueda leerse de una u otra manera. Siempre existe una intención. La representación a través de la imagen fue un privilegio en algún momento, pero también un peligro público, porque el sistema de comunicación tan fuerte al que llevaba la fotografía condujo a errores y a omisiones, por supuesto. La fotografía durante mucho tiempo tendrá un discurso ambivalente como descripción científica, en muchos casos, y también como arte. Un poco lo que nos pasa a los arquitectos, cuando a la arquitectura no se sabe dónde encasillarla. La arquitectura también puede funcionar como modelo, digamos, hay espacios, hay lugares que invitan a ser fotografiados, más allá del origen de quien lo haga. Esta fotografía es de un libro de un autor español, y esta otra fotografía la hizo otra persona que no conocía este libro. Les cuento, esta foto es mía, es una foto personal, digamos, y luego a los años encontré esta imagen. Esto se va a repetir en muchísimos casos. Digamos, la arquitectura invita, hay determinados puntos de vista donde convoca e invita a ser fotografiada. Por eso digo lo del matrimonio en fotografía y arquitectura, y que la arquitectura sigue siendo un buen modelo para retratar. Si volvemos a repasar y aquí cambiáramos los roles, podríamos transcribir esto otra vez a un arquitecto, un lugar, un tema, la tecnología que media entre el autor, arquitecto o fotógrafo, y el producto, y siempre el condicionante del tiempo es la única variable que puede llegar a cambiarnos. Ahora bien, si tenemos un autor y el lenguaje es comunicativo, la comunicación de alguna manera, para entender la fotografía tendríamos que atender determinados conceptos, sobre todo cuando vamos a ver una imagen que fue publicada. Tanto el texto de Domenech Font como Félix del Valle Gastaminza, que son de la Universidad Complutense de Madrid, analizar una foto implica determinadas condiciones. Siempre está cargada de subjetividad, ya sea desde el que la mira al que la colocó. Puede ser subjetividad del fotógrafo, subjetividad del editor y del observador. No existe una imagen
que no tenga un contenido. Siempre el fotógrafo, como el pintor, quiere expresar algo a través de su exposición, o sea, de su obra. Y si hablamos de fotografía de prensa, además, hay que sumarle otro condicionante, que es el editor. Alguien a quien no hay que dejar de tener en cuenta a la hora de analizar fotografía periodística, máxime en arquitectura. Cuando se reutiliza una fotografía, cuando se aplica en un discurso gráfico o periodístico, digamos, por así decir, de comunicación, hay que tener en cuenta también el tema de la intención. Necesariamente, la fotografía remite a otro espacio posiblemente o a otro lugar. Yo no sé si muchos de ustedes o alguno de ustedes conoce Buenos Aires. Este es el símbolo, digamos, característico de la ciudad. Pero muy pocos conocen que esta iglesia, la iglesia de San Nicolás, el patrono de la ciudad, estaba en este lugar. Seguramente a cualquier persona, mayor o niño, digamos, y ustedes tendrán infinitos casos aquí en Madrid o en cualquier ciudad, digamos, la fotografía puede remitir a preconceptos que tenemos. Pero en este caso, esta iglesia es muy poco conocida respecto de este edificio y estaban en el mismo lugar, un lugar céntrico, o sea, importante, etc. Veamos. Cuando nos enfrentamos frente a una fotografía, digamos, hay determinadas preguntas que podemos hacernos. ¿Qué se fotografía? ¿Quién lo fotografía? ¿O quién lo hizo al producto? ¿Qué describe? ¿En qué contexto? ¿Y cómo lo interpretamos? Es el tema final al que debemos atender. Una fotografía puede, y sobre todo identificamos, yo recomiendo esta opción, digamos, puede ser analizada en forma individual o en serie, a partir del autor. Comparativamente, un mismo edificio observado en una serie de fotografías por distintos autores fotográficos o por el mismo fotógrafo en distintas proyecciones, puede darnos cuenta de infinitas conclusiones, o la evolución del fotógrafo, o la evolución de la mirada hacia ese edificio que tuvo el discurso de comunicación de ese momento. Lo mismo con la temática, el estilo de la fotografía, nos refleja el contexto, el del momento que se está fotografiando o a través del tiempo. Esto, digamos, se puede seguir analizando cada vez más en detalle, según el formato, la localización, qué técnicas, el blanco y negro, los filtros que se usaron, si las fotos eran verticales, apaisadas, vamos a ver el uso de la veduta renacentista, digamos, la transcripción de la pintura a la fotografía, fue algo que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Los colores, los puntos de vista, digamos, esto también tiene que ver con la época del año en que se va a sacar una imagen, que se va a tomar una fotografía. En verano, cuando los árboles producen más sombra, digamos, y están con un follaje bien grande, es más difícil tomar una fotografía de un objeto arquitectónico. Y bien, las múltiples lecturas que nos ofrece la fotografía tienen que ver con aspectos iconográficos, narrativos, de lenguaje o comunicación, enciclopédicos, contextual, de contexto y de composición. Hay que buscar en todas ellas, en realidad, lo que el autor quiere expresar, o lo que la propia fotografía quiere expresar, según quien la observe y según quien la produzca. Y cuando digo quien la produzca, tengamos en cuenta que si hablamos de fotografía de arquitectura, hay dos protagonistas, el autor del proyecto y el autor de la foto. También lo que el autor del texto quiso expresar y lo que el editor quiso comunicar. Hay tres variables que no vamos a poder dejar de tener en cuenta al momento de analizar una fotografía de arquitectura, sobre todo publicada en medios de prensa. ¿Cómo vamos a leerla? Estas imágenes deben ser bien conocidas para ustedes y retrotraen seguramente a elementos muy reconocibles. Esto es lo que habla de la iconografía de una imagen. De esto se trata en realidad.
y hay formas visuales que nos remiten inmediatamente a una localización y a un tiempo. ¿O qué nos cuentan? Digamos, hay preexistencias y experiencias de cada uno que nos permite entender en qué momento puede estar ubicada esta imagen. Generalmente los epígrafes, yo creo que se llaman así los pies de fotos, aquí epígrafes, porque hay distintas acepciones, por eso... Es la explicación que tiene cada fotografía. En esa explicación hay una intención general muy fuerte del autor del texto. O sea, no solamente lo que muestra, sino el epígrafe es lo que está marcando la doble intención de la fotografía, la mancomunión entre texto editorial y foto. El tema de la estética. En el tema de la estética, a partir de nuestros conocimientos, sobre todo en la disciplina de arquitectura, podemos entender de distinta manera. Hay recortes que también nos van a poder ubicar temporalmente una imagen y ubicarla en un determinado lugar. Como ven, este tipo de análisis de la fotografía se van entrelazando. Ninguna termina en sí misma, sino que se concatenan unas con otras. Pero sobre todas las cosas, cuando tenemos que leer una imagen y sin ninguna otra explicación, la lectura occidental nos indica de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. En general, en casi todas las publicaciones, van a poder llegar a entender esto. La vista naturalmente recorre hasta el foco principal de la fotografía. La otra técnica que utilizaron muchísimos los fotógrafos fue la regla de los 9/3, digamos, donde ubicaban en el centro y desplazado al inferior de este cuadrado central lo más importante de la foto o lo que querían mostrar. Con estas condiciones, digamos, y el sistema de la Gestalt tiene que ver aquí con la relación fondo-figura, pueden entenderse muchas de las imágenes. En lo que es con los aspectos enciclopédicos o lingüístico-comunicativos, podemos volver otra vez a lo que decíamos antes. Las preexistencias culturales que cada uno de nosotros tenemos dentro nos va a permitir acercarnos más o menos al conocimiento de esa foto y ubicarlas en el tiempo. También el tema modal, digamos, cuando nos referimos al modo que engloba el dónde y el cuándo de la imagen. Ustedes pueden ubicar una fotografía más allá de que no esté datada a partir de distintos o pequeños detalles que puedan surgir en la imagen. Hoy por hoy las técnicas informáticas nos permiten adentrarnos en una imagen a partir de los más mínimos detalles con la ampliación que se tiene cada uno. Así que, digamos, basado en tres vértices, la fotografía de arquitectura publicada en las revistas especializadas entre el 25 y el 55 reflejan una parte, digamos, o intentaron comunicar el movimiento moderno en Buenos Aires, digamos, construyen un imaginario de la modernidad. Este trabajo surgió a partir de esta pregunta de investigación. Si realmente la fotografía de arquitectura que se publicó en ese periodo nos permite entender el discurso del imaginario del movimiento moderno, se construye en realidad un imaginario de modernidad. Porque eso sí, tenemos que tener en claro. Una fotografía tiñe de contenido a la publicación que va a ilustrar, pero por sobre todas las cosas, la fotografía generalmente se dio antes de que fuera necesitada la arquitectura moderna en este caso. Infinitas preguntas surgen a partir de esto. ¿Qué hizo que las fotografías fueran el elemento de comunicación en las revistas? ¿Por qué? A partir de determinado momento,
y tienen que ver con el movimiento moderno. La fotografía fue el canal, el medio de difusión más importante, digamos, el recurso de formación más de información más importante en las revistas. O sea, no hay que dejar de lado el tema de fotógrafos, editores y arquitectos. Es un triángulo que va a venir concatenado y se puede percibir a lo largo de cualquier publicación. No es capcioso, digamos, no. La aparición en el mismo momento o en la coyuntura en que se está trabajando, a partir del 25, de la década de los 20, en Europa, sobre todo, y a diferencia de lo que es el sur latinoamericano, las publicaciones. Estas publicaciones llegaron a conocerse posiblemente. Muchos de los arquitectos que egresaban de la Escuela de Arquitectura en Buenos Aires venían como curso de fin de año a recorrer Europa. Cualquiera de estas publicaciones tuvieron que ver con, no con la fotografía solamente, sino con la reflejando la arquitectura del movimiento moderno. Y ni hablar de los teóricos y de los arquitectos que nos ilustraron durante todo este periodo. Richard Neutrakt, quien construye América, en las publicaciones de él, o este fotomontaje de Lisinski, ni hablar de la exposición en el MoMA de arquitectura moderna, que estaba totalmente reflejada a partir de fotografías de arquitectura, nos ilustran el interés en comunicar el movimiento moderno a partir de las imágenes. Hay una adhesión ideológica previa antes de la exposición pública a través de las fotografías. La fotografía va a actuar entonces como un medio, o un mass media como sería hoy, favorecido además por las nuevas técnicas de imprenta. Teóricos, sí, Gideon, digamos, era uno de los... Fotografiaba antes, en forma previa, a escribir sus teorías. Eran imágenes de él. Las que ilustran sus libros son sus fotografías y realiza la crítica a partir de las imágenes. Hay infinitos casos. Laszlo Moholy-Nagy en la Bauhaus con su curso específico de fotografía. Banham, quien dice que el movimiento moderno se basa exclusivamente en evidencias fotográficas. Wright, que para distribuir el equipamiento en una de sus, en sus viviendas, tomaba fotos previamente, las ilustraba, digamos, en una suerte de fotomontaje y después distribuía el mobiliario. Y ni hablar de el otro gran comunicador, que fue Le Corbusier, que nos va a contar varias cosas con este cuento del movimiento moderno. Todo lo que sirve es lo que está debajo del ojo, de la vista. Digamos, eso es lo útil en arquitectura. O orientando, como hace en 1928, al fotógrafo desde dónde tiene que tomar la fotografía para mostrar su arquitectura. O sea, las condiciones las pone el arquitecto hacia el fotógrafo y no el fotógrafo para producir arte en este momento. En esa época el Photoshop no existía. Este edificio está en Puerto Madero, en Buenos Aires. Esta foto fue publicada por Le Corbusier, a la que curiosamente decidió eliminarle para mostrar que la industria y el movimiento moderno, digamos, lo que tenía el movimiento moderno de importante y demás, directamente borra de la imagen aquello que le molesta. Entonces, la arquitectura pasa a ser un sistema de comunicación y en el movimiento moderno es más que relevante. Las técnicas de fotomontaje, que hoy también se pueden apreciar en distintas facetas, digamos, vuelvo al tema del Photoshop, que todos lo conocen. Grete Kalnai-Fun, un arquitecto húngaro que trabajó en Argentina a principios del siglo XX, y a partir de fotografías diseñaba sus edificios y los exponía haciendo fotomontajes mucho más allá en el tiempo. En algunas publicaciones, Grete Stern, alemana, formada en la Bauhaus y residente en Buenos Aires después del 36,
se dedica a hacer lo mismo para un grupo de vanguardia en arquitectura moderna que voy a detallárselo más adelante. Ni hablar de Mies van der Rohe, con también los fotomontajes que realiza entre el 21 y el 29 para la presentación de sus edificios. Es decir, antes que necesitada, la fotografía de arquitectura es impuesta ya en un contexto urbano. Y la concepción que tiene el arquitecto de insertarla en el más allá de lo que era la perspectiva manual. Cuando entramos en el, específicamente en el medio gráfico, tenemos que tener en cuenta que una publicación, sobre todo la de arquitectura, funcionan como un mirador colectivo, responden a un grupo generalmente editorial con unas ideas, un proyecto cultural que tiene ideología propia. En Argentina, las primeras revistas fueron editadas, la primera revista, una de las primeras revistas de arquitectura, estoy hablando considerada como tal, es la revista de arquitectura, se llama así, revista de arquitectura, todo ese nombre, corresponde al, que es esta, y esta, por ejemplo, esta, corresponde al colectivo de la Sociedad Central de Arquitectos, que era una entidad gremial, no el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos se funda muchos años después, en el siglo XX. La arquitectura se enseñaba como un apéndice en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Se hacía un curso final específico de arquitectura. Otra de las revistas que va a surgir, y en virtud de una ley que a principios del siglo XX prohíbe a los arquitectos que no fueran egresados en la Universidad de Buenos Aires, todavía funcionaba como escuela y con este sistema de perfeccionamiento Escacia, que va a excluir, digamos, es la revista de los arquitectos de los parias, decimos nosotros, porque excluye a todos aquellos profesionales que no llegan a empadronarse en este pedido que se hace hacia el año 1914. No obstante, digamos, van a ser publicaciones que van a seguir constantes hasta avanzado el siglo XX. Nuestra Arquitectura es la otra revista, si no es para mí la más importante como canal comunicador del siglo XX, ya vamos a ver por qué también. Y a Buenos Aires llegaban otras revistas del extranjero, y el ida y vuelta de información podía leerse tanto en el exterior con ejemplos argentinos, como en la Moderne Bauformen, o la Arquitectura de Georges Rouy, como va a ser otro caso. En el periodo que tocamos, digamos, hay una convergencia entre la producción artística del Art Deco, la Bauhaus, la creación de la Cámara Leica, que va a ser la herramienta principal de trabajo de los fotógrafos de arquitectura, las tendencias críticas y teóricas de la nueva objetividad promovida desde la Bauhaus y desde la Escuela Rusa de Arte, el cambio en los centros de poder que va de Europa a Estados Unidos después de la posguerra, y termina hacia el año 55, la lectura que propongo, porque en Argentina, a partir de ciertos acontecimientos políticos, cambia el modo de ver y de producir arquitectura, y además el agotamiento del movimiento moderno en los países de origen también es conducente. Como pueden ver, hacia los años 30, perdón, el 1929 va a surgir nuestra arquitectura, pero elementos ya existían en, sobre todo en Buenos Aires, construcciones que reflejaban el Art Deco y las nuevas tendencias hacia las líneas más puras, hacia lo que sería el movimiento racionalista. Finalmente, Nueva Visión es una revista que, si bien era de arte, ciencia y arquitectura, se va a dedicar con el tiempo de las últimas, nace en el 51 y edita apenas 9 números, está dedicada al arte concreto. En el abanico que van en estos 30 años, otras cosas surgen, pero no revistas, salvando nuestra arquitectura, digamos, y la aparición de Tecné en solo tres números,
O la arquitectura, la revista Canon del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, cuando ya apenas se había formado. La importancia cuando uno analiza el conjunto de revistas de este momento, a partir de quinquenios, lo verde van a tener que ver con otra, de arquitectura distinta, son las imágenes, representan las imágenes de otras fotografías distintas al movimiento moderno. La revista de arquitectura, que era del órgano gremial, como ya les dije, venía desde 1890 y tantos publicándose con diferentes formatos, según en la revista técnica y demás, pero por sobre todas las cosas, está guiada por un grupo de arquitectos formados en el academicismo. Y ahí se refleja la escasez de ejemplos del movimiento moderno. Lo mismo va a pasar con Casia, esta revista del Centro de Arquitectos y Constructores de la Arquitectura, que son los arquitectos excluidos del establishment profesional. Nuestra arquitectura, en cambio, que nace en 1929, es la que va a primero iniciarse con una ideología mostrando algunas cuestiones académicas y mucho del extranjero para posicionarse luego como el adalid del movimiento moderno. Tecné, que nace, como les comenté, eran solamente tres, edita tres números nada más, dedicados cada uno de ellos a un material constructivo, madera, ladrillo y hormigón y vidrio. Y finalmente, los dos números de la arquitectura de Jordi y Canon, que sale con un solo ejemplar en los años 50. De todos ellos, bueno, Nueva Visión, ya también les comenté recién, va a dedicarse al arte, empieza con algunos ejemplos de arquitectura y desde el número 3 se dedica exclusivamente al arte concreto. ¿Qué es lo importante de todo esto? La difusión y la importancia que toma la fotografía como herramienta de uso y de aplicación en las revistas de arquitectura. O sea, no solamente se difundía en las revistas a través de fotografías, sino que se promovía el uso de ellas. Si no, miren, arquitectos, tomen ustedes mismos las fotografías a partir de una Rolleiflex. O sea, la promoción y el interés que creo que más de uno de nosotros tenemos afán por sacar fotos de edificios. Hay esta mancomunión entre una y otra. O cuando la Leica se instala ya en Argentina, se promueve su venta, cómo se promociona a partir de las revistas de arquitectura. Esta publicidad refiere a quien va a ser el fotógrafo de arquitectura más importante y definido como tal en los años 40. A partir del año 30, su promoción es cada vez ascendente, que es Manuel Gómez Piñeiro. Voy a dejar para el departamento una publicación pequeña que refiere a él. Manuel Gómez Piñeiro, una aclaración, era español, nació en Vigo, llega a principios de siglo a Argentina y empieza a trabajar en una casa de fotos. En el 30 y 27 gana un premio como fotógrafo de arquitectura, pero no existía la profesión como tal, definida como tal. Él hace de la fotografía de arquitectura una profesión. Más allá de las publicidades que podemos ver en distintas revistas y demás, estas imágenes que ven aparecían constantemente y se puede ver en cualquiera de las publicaciones de las que les he mencionado. Gómez también hacía gala se autopromocionaba y va a encontrar junto con el editor de una un editor el editor norteamericano de nuestra arquitectura, que va a editar además otra revista que se va a llamar Casas y Jardines, una mancomunión bastante estrecha y es el que los va a vincular a los mejores estudios de arquitectura y los más reconocidos en lo que fue la línea de la modernidad. En un orden, estas imágenes están puestas en orden cronológico y si pueden ver cómo al principio, y hay otros casos más claros, digamos, he traído apenas algunos,
¿Cómo primero trata de ver ejemplos tradicionales, si se quiere, de la arquitectura para promocionarse? Y al final, cuando la estética es más limpia y pura y solamente es la arquitectura la que está mandando. La habilidad de Gómez en autopromocionarse y en mostrar sus saberes se ve a lo largo de numerosas ediciones. Incluso va a ser convocado por arquitectos para editar libros y en ellos ilustrarlos con sus fotografías. Lamentablemente su archivo no está perdido, pero sí está vedado al público. Hay muy pocas imágenes de él que se conservan dispersas. Ahora, entre la arquitectura y la fotografía también había discursos antagónicos. Si ustedes miran esta publicación de 1928, en su tapa, y es otra de las características que hay que atender cuando uno observa fotografía o va a enfrentarse a una publicación periódica, es cómo está compuesta o diagramada una publicación. Esta imagen estaba pegada en la tapa. Digamos, se hacía por separado y se pegaban una por una. Y sin embargo, en el mismo número, con este es un detalle del cine de Suipacha, de Calney, que vimos antes, fíjense cómo se promueve una casa moderna y con qué se ilustra. Digo, si tapáramos la imagen y pensáramos hacia el 28 una casa moderna y ponemos esto, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, donde la nieve no existe, ni ha existido jamás, creo que ahí ha nevado 2 veces en la historia y de casualidad. Digamos, el tema de las mansardas es algo bastante habitual en Buenos Aires, raro, pero así es. O sea, vemos aquí el tema de los epígrafes y los títulos, la promoción que hace un editor para mostrar una casa moderna y cómo decide ilustrarlo. Sí tenemos que tener en cuenta, y esto a quienes hemos trabajado en publicaciones periódicas de arquitectura, es que muchas veces estamos condicionados por el espacio en página y por aquellas personas que pagan, ¿sí? Digamos bien, que solventan la publicidad en una publicación. A veces hay fotografías que en estética podrían estar mejor que otras, pero lo que va a mandar es el tema de la publicidad y cómo fue vendido de alguna manera un artículo o no. La revista de arquitectura tiene distintas facetas. Veníamos, les comenté hoy que era un grupo académico el que la llevaba adelante, nada más mirar la portada, con el escudo argentino, una Plaza de Mayo que ya no existía para el entonces de esta imagen, esta recova se demuele en 1894, ya. Principios de siglo seguía siendo el órgano de difusión del Centro de Estudiantes de Arquitectura, luego de la y también de la Sociedad Central de Arquitectos. Esta es la etapa desde 1915. En 1930 va a cambiar rotundamente y decide hacer un número extraordinario dedicado a lo que es el movimiento moderno. Esta es su cubierta, la tapa, totalmente blanca con un sello de agua y va a seguir así por bastante tiempo. Y en este número, estamos hablando de enero de 1930, recién, o sea, muy atrasados en el tiempo, las obras que se exponen son todas obras Art Deco, digamos, y es exclusivamente a través de fotografías. Nuestra arquitectura, que viene pisando los talones y desde el 29 ya se promocionaba de manera diferente, con muy pocos años de diferencia, ya empieza a promover este tipo de edificios. Miren la composición, o sea, el tema de la tipografía que se emplea. Hay momentos en que va a parecerse a la producción que hace Gatepac aquí. Casia, pese a ser esta revista como paralela y externa, digamos, a lo que era el gremio de la arquitectura, esta foto es la tapa es del 40, el 44 y el 50. Un poco atrasado viene Wright en su tapa, pero la persistencia y la inclusión de las fotografías en las cubiertas va a ser algo muy importante a tener en cuenta. No solamente por el tipo de fotografía, sino también tenemos que ver qué limitaciones nos pone,
las técnicas de imprenta al momento de exhibir una foto en la cubierta. Nuestra arquitectura, como les comenté, esta es una de las primeras, su cubierta característica fue esta hasta el año 34, con un chalet, no sé si aquí le dicen así, digamos. Esto representa el imaginario de la vivienda propia en Argentina, el poder tener un chalet. Y va a desdibujarse rápidamente con el tiempo. Hilton Scott era socialista, promovía la vivienda social y todas estas cuestiones. Y nada más leer el texto que incluye en su tapa, cómo hacer de la casa un lugar íntimo, alegre y confortable, con esta imagen. Y sin embargo, el contenido va a ser totalmente diferente. Porque lejos de promocionar la arquitectura de la vivienda social, va a tender a mostrar lo que fue el movimiento moderno, tanto propio como externo. Y si no, miren estas cubiertas. La que veíamos recién era del 32, esta es del 33, el 36 y el 50. Esta fotografía, sobre todo, de 1936, es una imagen que está realizada con un fotomontaje y es un momento muy particular de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a arquitectura. En cuanto a arquitectura y proceso histórico, digamos, en 1936 se cumple el cuarto centenario de la fundación de la ciudad, hay un intendente que promueve una revolución constructiva en la ciudad, se amplía la avenida Corrientes, se construye el obelisco, como para que tengamos idea de qué estamos hablando, y se levanta al mismo tiempo el que va a ser uno de los primeros edificios totalmente realizados en hormigón armado, como fue y se mantiene hasta el día de hoy, que es el Kavanagh. El Kavanagh lo vamos a ver reiterado en distintos discursos, pero además la inclusión, en este caso, hay una composición gráfica de esta cubierta bastante especial y de avanzada para la época. Curiosamente, y sobre todo en la revista, en esta publicación, Nuestra Arquitectura, los créditos fotográficos de los autores fotógrafos locales van a ser omitidos durante mucho tiempo. Solamente se descubren a partir de la publicidad que los fotógrafos tienen en el final de sus páginas, digamos. Hay un espacio publicitario de empresas constructoras y demás, y a partir de allí es donde se puede presuponer o establecer que son los autores de las fotos publicadas. Sin embargo, cuando va a haber fotógrafos extranjeros, sobre todo en esta publicación, van a contar con el crédito fotográfico, exclusivamente. Una omisión que deja mucho que desear para nuestras publicaciones, porque no existe en casi ninguna de ellas en este periodo la claridad de autoría fotográfica en las imágenes. Hay que aprender a descubrirlas, por eso al principio cuando les hablé de las características que hay que atender a cada fotografía, uno empieza a notar lo que serían las firmas de autor, las pinceladas de cada fotógrafo. El Grupo Austral va también uno de los líderes del movimiento moderno y formado por uno de los Curzan, Ferrari, Ardoy y Antonio Bonet, castellana, catalán, que va a vivir en Argentina. Forman parte de este equipo y van a lanzar de la mano de fotógrafos de avanzada, como decíamos, Grete Stern y su marido Horacio Coppola, pero sobre todo Grete Stern, un insert dentro de algunas publicaciones y con un manifiesto, que era otro de los gestos de vanguardia de este momento, que está totalmente ilustrado con fotografías. El manifiesto es a partir de recorren la historia de la fotografía como si fuera un rollo de negativos de este momento. Acá Grete Stern con un fotomontaje bastante expresivo para el momento. Ahora bien, uno puede también, cuando analiza una revista de arquitectura, analizar cuantitativamente qué participación tuvieron determinados fotógrafos. Las bandas rojas representan a la fotografía que se ha detectado de Manuel Gómez Piñeiro.
Mario Busquiazo es un historiador de la fotografía, o sea, hay pocos créditos de él. Grete Stern aparece hacia el final. Y Torlichen, que es otro fotógrafo alemán que tiene bastante permanencia en Argentina y trabaja para el gobierno, va a terminar produciendo imágenes para el gobierno de Perón alrededor de los años 50, se puede detectar en las fotografías de la revista de arquitectura. Insisto, se pueden detectar y en muy pocos casos solamente aparecen con la firma. Lo mismo va a pasar en nuestra arquitectura, y otra vez con las indicaciones de los mismos colores que veíamos recién. Manuel Gómez Piñeiro va a ser el que encabeza en casi todos para decaer luego, porque aparece otro personaje que es Valdiceroto, y un extranjero, Shulman. Julius Shulman es quien es el segundo fotógrafo que tiene Richard Neutra, en realidad, no es el primero es otro un tanto más desconocido, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero es el primero que va a servirle a Neutra para hacer la difusión de su arquitectura. Y en nuestra arquitectura va a haber una comunicación muy importante, sobre todo Hilton Scott, que era norteamericano, evidentemente recibe información desde Estados Unidos y la va a reflejar en sus producciones. De tal manera que si hiciéramos en el total de fotógrafos, quienes tienen mayor incidencia en la difusión del movimiento moderno, Manuel Gómez Piñeiro aparece como el principal y Shulman como el que es el siguiente. La fotografía de ambos es bastante similar, si bien las formaciones fueron en contextos diferentes, es importante entender que existía una comunicación particular, porque además esto les daba credibilidad a las revistas, publicar artículos del extranjero en uno y en otro lado. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, esta es la casa que hace un arquitecto académico, aunque ustedes no crean, del fotógrafo del que les vengo hablando. Manuel Gómez Piñeiro ve publicada su propia casa en una de las en la revista de arquitectura. Fíjense que siempre aparece el nombre del autor, del arquitecto autor, y no del fotógrafo, siendo su propia, en este caso, siendo su propia vivienda. Ni en ninguno de los otros, digamos. Manuel Gómez Piñeiro no aparece en la revista de arquitectura como autor. La composición de las fotos y la composición en página de las fotografías también es importante a tener en cuenta a la hora de analizar una revista de arquitectura. Esta doble lectura desde la piscina hacia la parte posterior de la vivienda o estos interiores que los van a... muchas veces es otra de las ventajas que tiene, digamos, uno descubre las fotografías a partir de las publicidades de los propios fotógrafos. Esta fotografía ilustra la publicidad de Manuel Gómez Piñeiro en otras publicaciones. También el tema de cómo se mira un mismo edificio a partir de distintos fotógrafos. Los que les comentaba hoy en la revista de arquitectura, digamos, esta foto, el enmarcar la imagen con claroscuros, digamos, muy fuertes a partir de vegetaciones y demás, van a ser características que van a ir tomando algunos, sobre todo los de formación previa al movimiento moderno y no los de la nueva objetividad. El tema de los rascacielos. En Argentina, los rascacielos van a verse desde muchos puntos de vista, o sea, no solamente ilustrando los artículos dedicados a ellos, sino que también estas fotografías van a ser empleadas para publicidad. Para las empresas que estuvieron, pueden pasar 10 o 15 años desde la inauguración del edificio, pero en la publicidad siempre van a estar presentes, pregnantes, las intenciones que tuvo la empresa en mostrar determinadas cualidades edilicias. En algún momento les comenté que la arquitectura tiene ángulos particulares de visión.
Y en el caso del Comega, sobre todo, es un edificio, esta es la avenida Leandro en Alem, esta es Corrientes, o el Safico, que está a pocas cuadras sobre avenida Corrientes con la Torre Art Deco, van a verse reflejadas hasta 20 años después como gran novedad en las empresas constructoras como ejemplo de publicidad. No es que esté repetida esta imagen, sino que para que observen otra vez cómo el mismo edificio se refleja en distintas publicaciones y otra vez vuelve a ser temática de uso y hasta de abuso, porque llega un momento en que un ícono arquitectónico, y así es como el sistema de comunicación se introduce de la fotografía en la sociedad para entender lo que fue la modernidad. Este edificio, con un montón de inconvenientes, si hoy lo analizáramos a nivel funcional en las plantas que tenía, se presentaba como el más moderno de la época. Tenía un sistema tecnológico interno adquirido en Estados Unidos, de calefacción, ascensores, pero si uno mira, observa la distribución en planta, faltaba bastante de perfeccionamiento. Sin embargo, para el lector, llámese estudiante o público en general, que pudiera mirarlo, la maravilla que era poder tener un rascacielos de este tipo en una ciudad predominantemente baja como era Buenos Aires hasta ese momento, impactaba. No solamente un mismo edificio mirado, por ejemplo, por dos fotógrafos, esta pertenece a otro fotógrafo alemán, como pueden ver, sin crédito la imagen, digamos, se vendía la fotografía, obviamente, de tradición muy tradicionalista en cuanto a perspectivas de toma, no como Manuel Gómez Piñeiro, pero sí que enmarca bajo, digamos, frentes muy oscuros para destacar el edificio. Si recuerdan lo que les comenté de la lectura, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, el edificio pasa a ser el centro de la observación. En un montón de otras revistas, y estoy hablando del Cavanagh, muestran la importancia que tuvo el edificio. Y en todas ellas, digamos, casi, si pueden ir comparando detalladamente, casi todas son similares. Es el edificio en su totalidad. El tema de las verticales en el estudio del movimiento moderno y en la diagramación de las publicaciones va a tener mucha importancia por esto que les decía de ocupar toda una página, las tendencias de líneas puras, el blanco y el negro, digamos, las técnicas de impresión en blanco y negro hacia el interior de las publicaciones también van a tener mucho que ver con esto y van a favorecer, de hecho, la visión de lo que fue el movimiento moderno. Otra vez, lo que les comentaba de la publicidad, del mismo edificio, la misma imagen, no importa qué es lo que se promueva, pero hay que instalar la moda de lo que son los edificios en altura, el aventanamiento, los remates, en este caso escalonados. O sea, el lenguaje del movimiento moderno entra, digamos, por distintos caminos para autopromocionarse y siempre van a emplear fotografías. Otra de las cosas a tener en cuenta fue cuando los equipos de fotógrafos trabajaron, además de para editoriales, estas mismas editoriales promocionaban libros. Argentina tenía una producción editorial hacia los años 30 y 40 muy importante. Es más, se tradujeron libros que tuvieron que ver con la historia de la arquitectura antes en Argentina que aquí en Europa. Y llegaron, de hecho, primero provenientes de Buenos Aires a España en muchos casos. Este estudio de Buenos Aires se hace para el plan urbano que había en el estudio de Le Corbusier y se hace un relevamiento fotográfico de la ciudad. Esto también es en 1936, como les comenté antes. Pero esto no va a ser publicado, el estudio, digamos, no va a llegar a hacerse el proyecto urbano que se pensaba, sino que va a quedar en una publicación analizada totalmente a partir de fotografías y únicamente, incluso fotografías aéreas muy interesantes, y va a promocionarse a partir de un libro que sale mucho después, con textos breves, pero
totalmente ilustrado con imágenes de fotografías aéreas y de lo que es Buenos Aires entre los años 36 y 40. Aquí hay un equipo, como pueden ver, si bien Grete Stern es la fotógrafa principal, no todas las fotografías son de ella. Hay muchos nombres que no vendría a cuento detallar, pero bueno, si les interesa, se los puedo comentar. Fue el relevamiento más importante que se registra a fines de la década del 30 y en el que ya se detecta cómo la ciudad ha cambiado bastante y empiezan a destacarse algunos edificios ya más ligados a lo que fue la modernidad. En el tráfico de información, que podemos decir de libros a revistas y de revistas a libros, también hay que evaluar el circuito de intercambio que existe entre los nodos relevantes de producción del movimiento moderno. En la revista Nuestra Arquitectura había una sección dedicada, como seguramente en otras revistas españolas deben haber existido, cómo era la obra en otras revistas. Y en este aspecto, digamos, la promoción a partir de fotografía se hace exclusivamente a partir de fotografías. Ni hablar de las cubiertas, cuando se interceptan edificios. En la revista alemana está publicando una obra de Prebisch, el autor del Obelisco, para que lo tengan presente, uno de los adalides del movimiento moderno en Argentina, o de Vilar, en este caso, en el 34. O sea, en forma previa a que sean reconocidas en Buenos Aires como obras importantes, en Alemania ya se están publicando. Esto habla de un circuito de intercambio entre los autores arquitectos también y los medios de difusión externos. O como pueden ver acá, en otras de las publicaciones que se hicieron en una revista en Nuestra Arquitectura, y quiero que presten atención a esta imagen. Esta imagen es de Manuel Gómez Piñeiro también, esta es Nuestra Arquitectura, y va a volver a publicarse, bueno, perdón, no la traje, pensé que estaba en la Arquitectura del Récord y en la Arquitectura de Jordi. Digamos, hay una misma fotografía, un mismo tema, y en esto no tienen que ver ya tanto los arquitectos como promotores de su obra, sino los cuerpos editoriales y el intercambio de información que existe. Así como en la revista de arquitectura se promocionaba la casa de un fotógrafo, el caso de Manuel Gómez Piñeiro, también en la arquitectura de Jordi, la habitación de un fotógrafo en Los Ángeles. Esta es la casa de Shulman, hecha por Rafael Soriano, es otro de los fotógrafos al que él va a reflejar en su obra. Digamos, hay una autopromoción entre autores también y en cómo comunicar esta arquitectura. Muchas veces, y esto es comparativamente dos ejemplos que seguramente sus autores, yo creo que no se conocieron, ni los arquitectos ni los fotógrafos. Son dos salas, el Radio City Music Hall y la obra de Prebisch, considerada como el primer modelo de cine, de sala de cine moderno, del movimiento moderno, por las características que tenía. Esta foto es de Manuel Gómez Piñeiro. Observen, no hay crédito alguno, ni en la imagen ni en ningún lado de la revista. Y esta del Music Hall, que sí tiene, por cambio, el crédito fotográfico. Hablábamos hoy de cuando la arquitectura se deja fotografiar desde un ángulo y hay que mostrarla en su manera más viva. Este bien podría ser uno de los casos. Son publicaciones paralelas, en teoría, digamos, no podemos descubrir fehacientemente si se conocieron o no, ni siquiera si se conocieron. Seguramente Prebisch habría conocido la obra posiblemente hubiera conocido la obra del Music Hall, pero sí sabemos que Manuel Gómez Piñeiro no conocía la fotografía que se publicaba en esta otra revista. A lo largo de la historia, y el movimiento moderno puede ser reflejado de distintas maneras.
Estos conjuntos residenciales están ubicados, dos de ellos en Buenos Aires, este y este, el barrio Cura Paligüe y el barrio San Martín. Este es, son los pabellones en Ginebra del año 42, casi todos son contemporáneos, y esto es de Caracas, en la urbanización Carlos Delgado. Ninguno de estos fotógrafos seguramente tuvieron participación conjunta, pero el movimiento moderno se permite fotografiar para mostrar sus características principales a través de la fotografía. Estas cuatro imágenes fueron publicadas en revistas de arquitectura contemporáneas y el discurso comunicativo que producen bien podría hacerse un trabajo empleando nada más que estas cuatro fotografías, insisto, contemporáneas en su producción de arquitectura, donde pueden leerse tendencias del movimiento moderno y características. Ninguna, por ejemplo, está habitada en apariencia. Si consideramos que el movimiento moderno, su espíritu era facilitar el hábitat al ser humano, las fotografías nos están diciendo lo contrario. La forma y la necesidad de la función fue cada vez menos importante a la hora de mostrar fotografías en las revistas de arquitectura. Estas tres imágenes corresponden a la Casa del Puente, un edificio sobre la calle Marcelo T. de Alvear, de 50, y el interior de otro edificio en torre que existe en Buenos Aires. Esta foto es de Greta Stern, esta es de Manuel Gómez Piñeiro, y esta foto es de otro fotógrafo desconocido por ahora, no reflejado con nombre y apellido en las revistas. Creo que es importante a la hora de balancear las fotografías y las revistas de arquitectura y la expresión del movimiento moderno o la arquitectura que ustedes quieren analizar, ¿cuáles son y cuáles fueron los modelos de comunicación que tuvo la arquitectura? Yo creo que es probable establecer otra lectura de los sistemas valorativos para realizar la historiografía del movimiento moderno. Por eso el análisis de la fotografía, en el caso que me interesó a mí, para poder acercarme al movimiento moderno producido en Argentina. Es posible en todo este periodo, digamos, de análisis, comprobar que existieron relaciones entre imagen y arquitectura para la difusión del movimiento moderno. Observar la arquitectura integrada a un sistema editorial es otro de los valores que debemos tener en cuenta a la hora de analizar la fotografía. Y reinterpretar la fotografía de arquitectura en las revistas, sobre todo como fuentes documentales. Digamos, dejó de ser una mera ilustración para poder ser un documento que nos refleja infinitas cosas y sobre todo una coyuntura profesional, un momento perfectamente entendible si analizamos a partir de los arquitectos y que se entendía por arquitectura en ese momento. Nos queda bastante para hacer, desentrañar relaciones que existieron entre productores de arquitectura, fotógrafos y medios de comunicación, constatar paridades o diferencias entre paradigmas del movimiento moderno y su teoría y los resultados a partir de la fotografía de arquitectura. Para mí, esta frase resume un poco el interés que tienen las fotografías puestas al servicio del lector en un sistema editorial. Las imágenes pueden tomar el lugar de las palabras, igual que la arquitectura, si uno quisiera. Pero no pueden, sin embargo, transmitir otra cosa que no sea el momento o el instante decisivo en el que fueron tomadas. De mi parte, nada más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Yo tenía una duda, pequeñita. Cuando hablabas de la arquitectura de Jourdui, ¿era una edición argentina? Sí, la arquitectura... Vale. No. ¿No?
Hay dos, vamos a ver, hay dos. Yo mostré una doble página de una revista escrita en francés, La arquitectura de Aujourd'hui, escrita en francés. Esa es la producida en Francia. Sí, pero cuando sacabas el gráfico, era la edición argentina. Era la edición que se hace para Argentina, que se llama La arquitectura de hoy, en realidad. Ah, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Pues sacas de rol y de Aujourd'hui. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que fui constatando en ese momento... la producción, y sobre todo me llama la atención que se repiten artículos con distinto nombre y las fotografías, sobre todo, son las mismas. ¿Alguna pregunta? Pues nada más. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Que haber sido clara en... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Vamos, ha estado muy bien y vamos, eso, agradecerte que hayas estado aquí y que nos hayas contado estas historias tan interesantes. Muchas gracias. Gracias. De nada. Buenos días a todos y gracias.